Seguir cuando crees que no puedes más es lo que te hace diferente a los demás. Este es el pensamiento del campeón latinoamericano de artes marciales mixtas, Walter Luna, un atleta que desde la edad de los 5 años comenzó en las artes marciales. Hoy, el confinamiento lo ha obligado a dejar de entrenar y buscar una manera de sobrevivir. Generaba sus ingresos peleando profesionalmente. Ahora se dedica a otra actividad. Surgió de repente porque no podía dar clases, el gimnasio cerrado. Yo vivo realmente de pelear. Estaba en un proceso muy bueno, con una super condición, bajé de peso muchísimo, en el cual eso no es problema porque sí lo puedo volver a hacer. Tenía peleas, como 6-7 peleas en todo el año ya pactadas, programadas en Europa, Sudamérica, en Estados Unidos y México. Pero ya que no podía hacer nada, tenía que una manera de buscar cómo sobrevivir. Entonces empecé vendiendo productos de bioseguridad. Así empecé. Entonces ya después miré que habían personas que no podían salir por los temas de que estaba prohibido salir, por los temas que tenía el gobierno, entonces yo lo hacía con mi carro. Luna ha fundado su empresa Lunáticos To Go. La pandemia le ha cambiado la vida. Antes entrenaba para los combates. Hoy tiene que vender sus productos y organizar a todo su equipo para el día de trabajo en la entrega de encomiendas. Entonces yo voy a poner una empresa de delivery. Hablé con varios peleadores que están en el proyecto, que son peleadores que tampoco tenían trabajo y tenían moto. Entonces les dije, empecemos, y siempre manejando el nombre del equipo, Lunáticos, solo le puse To Go y empezamos con los delivery, Lunáticos To Go. Estoy tratando de sobrevivir con mi equipo de trabajo porque no podemos hacer ni eventos, no podemos ni pelear, no podemos hacer nada. O sea, y no es que está tan bien porque hay mucha demanda. Hay mucha demanda, pero tratamos de sobrevivir y llevar bien el día a día, por lo menos para pasar un poco. La lucha continúa. Ahora ya no es en un tatami, es en la calle, buscando de otra manera ganar algo que pueda servir para el sustento de su familia. Empecé jugando porque por lo mismo, o sea, no me dejé vencer, tenía que ver, tenía cuentas que pagar, tenía cosas que, o sea, tenía que resolver, tenía muchas cosas que hacer, y dije yo, no, voy a inventarme, y ahora hice mi empresa realmente, y ahora estoy con todas las de la ley, con todos los permisos, constituido, estamos todos con todo, trabajando bien, y ahora qué es lo que me toca, hacer crecer Lunáticos To Go. Bueno, la mayoría está pasando un mal momento. Le mando un mensaje, no se desmotiven, todo va a pasar, para todo hay tiempo, vamos a salir de esta, vamos a regresar más fuerte. Vienen muchos proyectos, tengo muchas ideas para todos los que están en el núcleo de los deportes de contacto, muchas visiones, y esperemos que con la ayuda de Dios y de todos lo podamos lograr eso. Nunca hay que mirar para atrás y siempre enfocado para adelante. Son más de 200 atletas de artes marciales mixtas de diferentes clubes del país que se han visto afectados por el confinamiento. No poder entrenar y organizar peleas los tiene realizando otras actividades para ganarse la vida, bajo la consigna de nunca rendirse.